Claudia Delgadillo, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Guadalajara, aseguró que de ganar las elecciones del 1 de julio, investigará a fondo la supuesta venta irregular de los predios durante la gestión de Enrique Alfaro Ramírez. La aspirante destacó que los predios como el de Arboleda, en donde se pretende construir vivienda vertical, no hay los servicios suficientes, por lo que la gente que llegue a vivir a estos espacios tendrían carencias. Habla Claudia Delgadillo, aspirante a la gubernatura de la capital de Jalisco por el partido Morena. Se ha vendido de manera descarada predios como el Registro Civil, la Arboleda, donde esta Arboleda en 4 hectáreas quieren hacer departamentos y ahora por el tema electoral lo suspendieron un mes. Pero esa Arboleda y en esa colonia se quiere construir vivienda vertical, como ya lo hizo también vendiendo los viveros municipales, donde también se va a construir vivienda, el DEAN, San Rafael. Delgadillo aseguró que durante la administración de Enrique Alfaro se implementó una red de corrupción y que se ha probado que cada uno de los contratos firmados se han beneficiado los constructores y no la ciudadanía. Agregó que ha habido un despilfarro de los recursos públicos, los cuales podrían haber sido invertidos en generar más y mejores condiciones de seguridad para los tapatíos. Las imágenes son de Rubén Freire, Señal Informativa, Henry Saldaña.